nombre es Edwin D'Angelo y yo soy diseñador de modas aquí en Nueva York. Yo llegué a Nueva York por medio de mis padres. Yo vine aquí cuando era muy joven, tenía 12, 13 años. Mis padres, ellos vinieron primero, nos los mandaron a buscar a toda la familia. Me aclimaticé muy rápido a la sociedad americana. Se suponían que pues, yo tenía un poquito de cerebro, pues, ¿por qué no que sea abogado? Y en eso me formaron que iba a ser abogado, pero dentro de mí yo sabía que eso no era mi pasión. Mi pasión era el coser, el ver ropa. Nosotros teníamos unas tías en Colombia que eran modistas. Y ellas, ese era el mundo que a mí me fascinaba. Era como una fábula para mí meterme dentro de sus sample rooms y hacer cositas y ver. Entonces, ese era el sueño que yo tenía por dentro. Yo uso las técnicas y la estética tradicional, convencional, pero con un toque vanguardista. Edwin, cuando lo conocí, me enamoré de él completamente porque es totalmente diferente a lo que uno ve en un diseñador que se forma aquí en Nueva York. Aquí, básicamente es un patrón bastante sobrio, sobre todo cuando estás hablando de la temporada o colección para otoño e invierno, siempre vas a ver lo mismo, los mismos grises, los mismos ivories, los mismos negros. Mi influencia en mis diseños, partiendo desde Colombia, son muy importantes porque, por ejemplo, el color que yo uso para los forros de todas mis ropas es un rojo-naranja que lo utilizo por una flor que hay en Buenaventura. Pero con él es una explosión de color que no le teme a nada y de ahí precisamente arranca de su tradición o su herencia afro-caribeña, ¿no? Que eso es lo que me encantó de él. Y sobre todo él transmite esa felicidad y esos ánimos y esa pasión que él tiene por lo que hace a través de su colección, de sus prendas de vestir. Proyectos, encontrar una maquila buena que me hagan los productos para vender al por mayor. Voy a empezar a vender por el medio de mi website y a desarrollar la línea más para que incluya accesorios, zapatos, carteras. Y de paso, ese es lo que voy a parte de lo que ando buscando en Colombia. Voy a abrir una tienda y a desarrollar las ventas para otro tipo de tiendas grandes por departamento.